¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Pégate una fumada, no sé. Era un caso perdido. Era un caso sin solución. Sin ninguna alternativa para vencer las drogas y la delincuencia. ¡Les tenemos un regalito! ¡Tomen! Los voy a refundir a todos los de tu casa en la cárcel, ¿me entiendes? Toma esto, te lo has ganado. Quizás te sirva para cortarte el pelo. Te felicito, hijo mío, y que Dios te use poderosamente. Próximamente. ¡25 de mayo, 9 p.m. Soy Luis Alegría. El día y la hora en que una vida cambió para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre. ¡No abran la puerta! ¡No abran la puerta! ¡Luis Alegría! El mismo, estás detenido. ¿Por qué? Luis, tengo a tres de tus compinches, de tus cómplices, en la cárcel. Ellos dicen que tú fuiste a los Andes y trajiste varios sacos de marihuana. No, eso no es verdad, eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno. Suelten a mi familia, ellos no tienen nada que ver en esto, esto es entre usted y yo. Si no me entregas la droga, los voy a refundir a todos los de tu casa en la cárcel, ¿me entiendes? Ya, para. Yo entrego la marihuana, pero suelten a mi familia.
Suéltalos. Ahora va contigo. ¿Dónde está la droga? Acá no hay nada, yo registré todo y no encontré nada. Meta si viene en el fondo, en el rincón oscuro del mueble. Aquí está. Aquí está y tiene una buena dosis. Por lo visto esto fue un éxito. Tenemos la droga y al narco para refundirlo un buen tiempo en la cárcel. Ándale. Permítame, por favor. No, 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 no. Por favor, no me digas algo. Súbanos. Mira la cámara. Del destino. Tenemos poco tiempo para conversar. Si no nos ponemos de acuerdo, vamos a terminar mucho tiempo en la cárcel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se te ocurre algo? Lo siguiente, vamos a negar todo. Pero juega a preguntar. ¿Qué pregunte? Yo le voy a decir que yo no sé nada, que la marihuana no es mía. Ya, pero compadre, nos van a dar la dura. ¿Qué nos van a pegar? Vamos a acusar a la policía en frente del juez. No, sí, Alegría. El trato este, nadie sabe nada. ¿Ok? Está bien, bueno. Suerte bien. Luis Alegría. Sí, señor. La policía dice que encontró un saco conteniendo 8 kilos de marihuana. ¿Quién me dice eso? Con todo respeto, señor juez, quiero decirle que esa marihuana no es mía. Pero ¿cómo que no es tuya, Luis? Las informaciones que entrega la policía, los antecedentes que yo tengo en mi poder, hablan de que esa marihuana te la encontraron debajo de tu propia cama. ¿Cómo explicas? Mentira, señor juez. Mentira. Yo fumo marihuana, pero nunca fui preso por tráfico, señor. Ah, pero ¿y me podrías explicar de dónde salió esa marihuana? No sé. Pregúntale a los policías porque mía no es. ¡Tráiganme a los policías antinarcóticos! Señor oficial. Mire, oficial. Este muchacho. Dice que la marihuana que ustedes encontraron en su lugar de residencia no le pertenece. ¿Qué dicen ustedes? Señor juez, con todo respeto, no crea en lo que Luis Alegría dice, porque quien está mintiendo es él y no nosotros. Yo tengo cómo probar que él es culpable. Miren solamente su expediente. Mira, Luis, la mentira es de vida corta. La verdad siempre se las ingenia para aparecer en algún momento. Yo te voy a tener que condenar a 61 días de prisión. Además vas a tener que pagar 100,000 pesos de multa. Y por mentirle a este juez, vas a tener que estar durante 5 días recluido, completamente incomunicado. Vamos.
Me llegó la noticia de la muerte de mi padre. Debería causarme tristeza, pero no fue así. Hasta parecía una buena noticia, porque aquel hombre que me había traído al mundo solamente me había dado tristezas, amargura y miseria. El alcoholismo y las drogas destruyó su vida y la nuestra. Al principio me ofrecían marihuana gratis, pero después tenía que comprarla. A ver, peladito, ¿cuál es tu nombre? Roberto. ¿Roberto cuánto? Martínez. Roberto Martínez, ¿cuántos años tienes? 24. 24, paso para allá. Alto muchachito. Adriano Bella. Adriano Bella. ¿Cuántos años tienes? 14. 14. Pase para allá. Adelante. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis Alegría. ¿Cuántos años tienes? 16, señor. ¿Cuánto? ¿Pero qué está pasando contigo, muchacho? Tú no tienes 16 años. Tú tienes 18. Para allá. No aparentaba la edad que tenía. Las drogas y el alcohol me daban apariencia de adulto. Y así pasaban los años. La canción. Canta, 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 canta. Yo sé que estoy afuera, pero mira que yo no muera. Sé que estoy ansiedad. Llorar y llorar. Llorar y llorar. ¡Policía! ¡Por aquí, por aquí!
¡Ay, qué tonta! ¡Mira cómo me consigo! ¡Voy a despertar! Ahora mira, está bien, está bien, mira. Ah, ¿qué pasa? Señores pasajeros, no los vengo a molestar, se los vengo a pedir una monedita porque ando malito. Buena, buena. Salió todo bien, compadre. No, está. Bueno. Después vamos para allá, ¿no? Sí, pues después de ahí. Hacemos lo que tenemos que hacer, sí. Y de ahí usted sale. Ah, usted sale. Hay moneda, hay plata, hay money. No, así no, que. Y ahora no, porque nadie escucha. Estamos los que somos. Esperemos un poco. De aquí a no mucho ellos irán y se cansarán. Yo no me voy a ir sin la marihuana a la casa. Me gustaría tener a uno solo de ellos para agarrarlo y reventarlo. Oigan, ¿escucharon? Les tenemos un regalito. Tranquilo. Ellos irán y se cansarán. Oye, ellos trabajan hasta las 6 de la mañana. ¿Me entendí? Hasta las 6 de la mañana ellos trabajan. Entonces tenemos hasta las 7 de la mañana para recoger toda la marihuana y la echaremos en los sacos, la llenaremos. Pero nos tendremos que ir al amanecer. Y eso sería a las 7 de la mañana. Y de ahí nos partiremos, nos iremos tranquilos. ¿Está bien? Está bien. Vale. Vale. ¡Voy a acabar con esta raza miserable! ¡Tomen! Tranquilo. Ellos se cansarán y se irán. Oye, ¿viste cómo esos locos no lo alcanzaron a agarrar? Loco, son terribles tontos, loco. Necesitamos hacer la cortita. Hay que cruzar el puente para cruzar el río. Sí, compadre. Ese es el plan, loco, ese es el plan. Oye, no cantemos victoria, tal. Tenemos que salir de la ciudad para que podamos estar tranquilos. Tenemos que hacer la corta. En eso quedamos. Ya, vámonos. Vamos. ¿Me vas a escapar?
Claro, cruzaron en el río. No, yo vi que uno cruzó por acá. Por aquí tiene que estar. Ya te vi. Estás aquí, desgraciado. ¡Sal! ¡Que salgas, te digo! Vente para acá. Vente para acá. No había posibilidad de escapar. Estaba preso nuevamente. Ahora se me quitan los zapatos, estos imbéciles, y a caminar descalzo. ¡Quítate la ropa! ¡Sácate la ropa! Miren aquí, Puerto, está todo aquí cuchillado, tiene el cuerpo. ¿Qué es eso, desgraciado? No, señor. Yo fui asaltado, no soy un bandido. ¡Ponte el pantalón! ¿Con qué piensa que estás hablando, ah? ¡Me te has creído, mierda! Sin fe su razón, no escuches que dice su boca, siente como grita el corazón, camina con fuertes pisadas. Escucha la voz de tu Dios. Este es el margen de todo. Mira, ¿cómo están los muchachos aquí? A todos estos los he entrenado yo, ¿eh? Mira cómo están. Dale, sí, casi no, va a llegar a ser como yo. Vamos, 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 vamos.
¿Estás choro? ¿Ah? ¿Querés choro? ¿Querés pelear? ¿A combo con cuchilla? ¿Cómo? ¿La quiero todo bien? ¿Escuchaste? A él me debe pegarme, tenés que hacerlo al tiro. Porque si no así, el final vaya a ser vos. Ah, me decís, no soy choro. ¿No sabes que te puedo pillar tú ahora mismo? Tenés que matarme al tiro, porque si no lo hacías, voy a matarte yo. ¿Ah, sí? El bandido no esperaba una reacción así. En verdad, por dentro estaba temblando de miedo. Mas yo sabía que si ellos notasen debilidad en mí, estaría frito. Mami, si me amas, tráeme marihuana, tráeme marihuana, tráeme marihuana, tráeme marihuana. Por Dios, esta mujer que nos llega. En varias ocasiones, casi fui muerto en la prisión. Una de las razones era exactamente el tráfico de marihuana. ¿Y quién era la que me traía la droga? Mi madre. Esa estuvo buena, solo.
muchacho. Compadre, veníamos pa' que grande, sí. Guárdala, guarda la otra, sí. Tengo que estar estos días. Una más cada uno, no va. Hay que llegar al rancho, compadre. ¿Quién fue? ¿Quién fue qué, señor? Ahora me van a decir con que no saben quién fue el que tiró ese mugrero por la ventana. Yo quiero que me digan quién fue el malnacido que tiró eso por la ventana. Fui yo, señor. No fui yo. Si no me dicen quién fue, los voy a castigar a todos. Y los voy a meter al calabozo de castigo, donde por muchos días no podrán ver la luz del sol, ni un rayito siquiera. Es la última vez que pregunto. Más vale que dé un paso al frente el que tiró ese mugrero por la ventana. Fui yo, señor. Ya, salgan, vamos. ¿Por qué lo hiciste, desgraciado? Señor, perdóneme, me dolía mucho el estómago y no puede aguantar. ¿Pero es que no viste que veníamos caminando aquí abajo con la autoridad máxima? Tiene que creerme, señor. Cuando miré, no vi a nadie. No lo vuelvas a hacer. ¿Me entendiste? Sí. Sí, señor. Nunca más. Puedes irte. Thank you.
está la hierba? ¿Qué hierba, señora? Que no hay nada. Así que no tiene nada. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Dónde está el resto de la droga? Aquí está. Eso es lo único que hay, señor. ¿Así? Tú y tu colega, síganme. Nos vamos a hallar un lugar muy especial. Vamos, rápido. Y cuidado a los demás. Todos los días, a la misma hora, masticaba esa única cucharada con porotos por varios minutos, haciendo lo posible por tragar de a poco, para que el sabor quedara por más tiempo en mi paladar. Mi cabo, por favor, mi cabo. ¿Qué es lo que quieres? Tengo mucha sed. ¿Me puede dar agua? Qué lástima, muchacho, en esta región tenemos poca agua y no pensamos gastar los desgraciados como tú. ¿Me escuchaste? Agua, mi cabo, por favor. Mi cabo, por favor, mi cabo. ¿Qué es lo que quieres? Por favor, tengo mucha sed. Agua, por favor. Aquí afuera aún no tengo agua para darte. Pero ya que tienes tanta sed, vamos a hacer lo siguiente. Acá afuera voy a presionar un botón. En el interior va a empezar a correr agua. Aunque es para el baño. Pero si tienes tanta sed, toma de ahí mismo, ¿ok? ¡Y cállate! Y sin hacer nada raro. ¿Qué
te dije. Este es el número 6. ¿Nombre? Andrés. ¿Andrés cuánto? Francena. Este es el número 6, Andrés. ¿Nombre? Santiago. ¿Santiago cuánto? Margarete. 8. ¿Nombre? Pedro Donoso. 9. Bienvenidos a Alcatraz. ¿Qué pasa, chorizo? Esos giles se creen los dueños del mundo. Ven aquí. No le hagas caso a esos desgraciados. Anda bien. Eso, come nomás, necesitas comer. Está bueno, ¿no? Quiero que sepas que soy tu amigo y puedes contar conmigo. Un cigarrito para la digestión. Ahora viene por ti. Todos los menores de edad son liberados después de 5 días. Además, los adultos se quedan más tiempo. Los menores están liberados 5 días. Siguiente edad: 16. Siguiente: 17 años. Siguiente: ya tenía 18 años. Pero en esta ocasión me convenía entrar como menor para poder salir en 5 días. Señores, señorita, por orden del señor juez, tengo que informarle que todos sus colegas adultos están en libertad a partir de ahora. ¡Bien! Y lo siento, pero ustedes, por ser menores de edad y no tener discernimiento, van a tener que permanecer en prisión por más tiempo. Menores de edad son liberados después de 5 días. ¡Cha! ¡Soy entero agilado! ¡El tiro me salió por la culata! Si hubiese dicho mi verdadera edad, estaría libre junto con ustedes. ¡Fui engrupido! Ya vos, compadre. Tienes que poder aguantar y sobrevivir. Hasta pronto. Esta noche es la huida. A ver si la ponemos bueno. Exacto. Bueno, Luis. Estamos juntando un poco de dinero para esta noche porque el guardia nos tiene una sorpresita. ¿Y se puede saber qué movida es esa? Esta noche eso sí lo vamos a ver. Ya, cierro los ojos. Nos vemos para la noche. ¿Dame mone? Toma. Vale, compadre. Un cholo. Está muy bueno, compadre. Está muy bueno. Aquella noche fumamos marihuana sin restricciones, gracias al buen corazón de nuestro querido guardia. Gracias, hombre, no te hubiese molestado. No es nada.
¿Sabes que estoy yendo a una iglesia cristiana? Buena, choro. Y Jesús cambió mi vida. También la voy a hacer contigo. ¿Sabes que yo también hacía la droga? ¿Y mi mami cómo está? Bien. Sí, he estado bien. Gracias a Dios, eventualmente salí libre. ¿Hay alguien que conozca al Rigo? ¿Quién lo busca? Loco, necesitamos pasar el molino, pero no tenemos guía. Nos dijeron que el mejor era el Rigo. ¿Y el molino? No es mucho, pero nos damos un buen vacilón, compadre. Ok, yo soy el Rigo. Una caja de cigarro, por favor. Pasito, muchacho, ¿eh? Pasito. Una caja de cigarro. Lo bueno es... Lo que faltaba. Lo que faltaba. Ahí tenemos un buen resto, ya, pues. Tómate eso. Escuchen, necesitamos hacer un poco de tiempo porque las 2 de la madrugada es la mejor hora para poder entrar al molino. ¿Entonces vamos a llenar la guatita? ¿Estáis seguros? He estado muchas veces ahí y yo sé que los guardias a esa hora están durmiendo. Aquí hay una entrada, los voy a llevar donde está el galpón de la marihuana.
Ya, chulo, vamos para allá. ¡Una semilla de tierra! ¡Joder! ¡Por aquí, por aquí! ¡Corra, por aquí, por aquí, por aquí! Thank you.
favor. Por favor, ayúdeme. La policía me anda buscando. Ustedes son mi única salvación. No hay problema, amigo. Venga. Siéntese aquí. No se preocupe. Aquí va a estar seguro. Te voy a preparar un tecito delicioso. Ya va a ver. Muchas gracias. Mira, quiero preguntarte algo. ¿Conoces este libro? Bueno. ¿Sabes que alguien está interesado en ti? Que yo sepa, después de la policía, mi madre. No, no. Yo me refiero a alguien que se interese y se preocupa por ti de verdad. Me refiero a Jesús de Nazaret. Él te ama. Jesús es bueno. Él te va a ayudar. Él no quiere escuchar nada de Jesús, ni saber de Dios. Ora diferente y dile a Dios, crea una situación donde mi nieto Luis escuche tu palabra y tu amor. Si él no quiere oír, oblígalo a escucharlo. Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Bueno, le pasamos como 3 horas y, por favor, usted puede ir a mirar y mirar si la policía ya se fue. Sí, cómo no. Policía ya se fue. Ya no hay nadie, está todo limpio. Bueno, muchas gracias. Ustedes me ayudaron mucho. Nunca olvides, Jesús te ama y donde tú estés, Él te va a alcanzar. Espera, todavía no. Tengo una palabra de Dios para ti. De aquí a no mucho tiempo, tú estarás aún más angustiado y desesperado que hoy. Recuerda, en aquel día, la palabra de Dios dice, clama a mí en el día de angustia y yo te libraré, dice el Señor. La poli no anda buscando, el Chilo ya soltó la beba. Bueno, amigo, estás con suerte. Firma. Lo puedes firmar. Estás libre, puedes irte. Vamos, vamos, vamos. Firma. Podrás irte. ¿Dónde crees que vas? A vacilar. Antes irás con nosotros a la iglesia, agradecer a Dios, pues fue el quien te liberó de la cárcel. Nosotros oramos y pedimos oración por ti en la iglesia para que Dios te liberara. Ahora vendrás con nosotros a la iglesia como forma de gratitud por tu milagrosa liberación. Pero yo... Thank you.
mataron porque no tenían pruebas. No sé, ¿eh? Pero yo supe por mi vieja. Ella dice que va a ser otra vez. Además, a mí que le pagaron al chilo. Le pegaron, dirás. No sé, ¿eh? Pero anda el cagüín de que le dio dato a la policía de que nosotros fuimos los que robamos la tienda. Por lo según entiendo, no hay que andan detrás de nosotros. ¿Sabes qué más? Escondámonos un tiempo. Mira, Luis, mira, Luis. ¿Qué pasa? Por aquí hay una entrada. Y te doy gracias por todo lo que haces, lo que has hecho. Señor, yo te pido por este joven, por Luis Alegría, oh Dios. Amén. Que tú pongas una persona para que le hable de tu amor. Amén. Que le hable de tu palabra. Señor, yo te pido que tú lo bendigas. Sí, sí, sí. Oh Dios. Sí, ¿y eso? Me lo regaló mi madre, tú sabes, ella es cristiana. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué pasa? ¿No es tiempo de irnos para la casa? ¿Y la poli? ¿Nos habrá olvidado? No sé. Ha pasado cualquier tiempo y nosotros todavía no estamos aquí. Yo creo que se olvidaron de nosotros. ¿Y si bajamos y la ayuda nos pilla? Estamos fritos. Más encima tú me dices, ¿nos vamos o nos quedamos? Piremos. Si la poli los agarra, yo no te conozco ni vos a mí, ¿vale? Vale. Toallita limpia. Y entrar al paraíso, desde Valparaíso, tener la puerta abierta en mi propia prisión, sentir lo caminando, los patios de la cárcel, oír lo que me llama y que me anda buscando, que me tiende sus manos, sabiendo que soy mala suerte. Tira el
Tres meses escondido en la caverna y la noche que llego a mi casa me toman preso. Aquel día, la palabra de Dios dice, clama a mí en el día de la muerte. ¿Qué pasa? No fui yo quien te sabió. Ah, ¿no fuiste vos? Luis, créeme, yo no fui. Entonces, si no fuiste vos, niégale a la policía que me conocí. Está bien, choro. No sé si conseguiré aguantar la tortura. Voy a aguantar hasta donde pueda. Está bien. Nos vemos, de ahí hablamos. Thank you.
Despierta. Escúchame. Te voy a dar la última oportunidad. Vas a salir libre. Pero es la última oportunidad que te doy, porque si te vuelvo a ver por aquí, yo mismo personalmente te voy a matar. ¿Me entiendes? No, no, señor. Nunca más. Pues más vale. Porque estoy hablando en serio. Si vuelves a caer aquí, Luis, escúchame, mírame bien. Si vuelves a caer aquí, yo te voy a matar. ¿Entendiste? Sí. Sí, señor. Vale, desgraciado. Si tú me sacas de este lugar, te prometo que te serviré. Hijo, ¿cómo lograste salir en libertad? Dios hizo un milagro. Oh, qué sí. Bueno. Te sigues. Amor de este mundo y mira sin fe su razón. No escuches que dice su boca, siente cómo grita el corazón. Camina con fuertes pisadas, escucha la voz de tu Dios, y cuando te crees... Señor, yo sé que fuiste tú el que me sacaste de la cárcel. Por eso te doy gracias. Pero más me gusta esta cuestión que no puedo salirme. Discúlpame, pero esto es superior a mí. Pero no puedo abandonarlo. Discúlpame, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa? No pasa nada. Tenía muchas ganas de seguir bebiendo y pensé ir a la iglesia a pedirle dinero a los hermanos. Amén. 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 Mi intención era pedir dinero, pero curiosamente, noche tras noche, culto tras culto, yo terminaba olvidando. Escucha el clamor de este mundo. Jesús te ama. Él te va a ayudar. Ayudará y va a transformar tu vida. Amén. ¡Mira qué grata sorpresa! ¿Sabes? Cuando tú saliste de nuestra casa, hemos orado y ayunado por ti para que Jesús te salve. Estamos realmente felices de que estés aquí. Vuelve siempre, Dios te bendiga. Sí, Jesús tiene un interés muy especial por tu vida. Él hará una gran obra. Miles y miles de personas conocerán a Jesús
a través del testimonio. Escucho a la voz de tu Dios. Déjame decirte que tú estás donde Dios cree que estés. Te esperamos mañana. Recuerda quién dio el corazón. Uno más, tan solo un hombre más, que crea en mí, que conozca mi amor. Uno más, tan solo un hombre más, que me ame, que me siga. Luis, tenemos una movida y contamos contigo. Está terrible fácil. Espérame aquí, me cambio de ropa y vuelvo. Ya. Que la haga cortita, ¿no va? Por favor, señor. Ellos pensarán que soy un cobarde. Perdóname. Esta es la última vez. Dale un poquito, Luis. Dale un poquito. Tranquilo. Más. Luis, más acá. Espérate. Tranquilo. Cállate. Tranquilo. Ay, ¿por qué la siento? Siento que es así. Yo con la tele radio, ¿eh? Ya es tarde. Hoy es el último día que robo. Por favor, no me busquen más. Esto para mí se acabó. ¿Vale? Es tu radio, compadre. Ya está bueno ya. ¿Me estás entendiendo? El que merecía morir en la cruz no era Jesús. Eras tú. Él nunca le hizo mal a la gente. Él fue santo, justo, fiel. Él sanó a los enfermos, liberó a los cautivos. Sin embargo, Él pagó el precio por tu pecado. Sin embargo, Él murió por ti, miserable. No importa quién eres ahora, ni tus vicios, ni tus pecados. Hoy es el día de Dios para tu vida. ¿Quieres venir a los hermosos brazos de Jesús? Ven en esta noche. Él no está mirando tu condición. Él te llama tal como estás, cansado y trabajado, porque Él te hará descansar. Ven a Jesús. Dios es un Dios de oportunidades. Y Él está aquí para transformar tu vida. De esta noche jamás, jamás te vas a olvidar. Y el predicador dijo, y andó. Y uno le gritó, anduvo tonto. Anduvo tonto unos días nomás y se le pasó. Muy buena esa, ¿eh? Muy buena. Que tembló en tus ojos reflejados está el dolor, aflicción, y piensas cuál fue el error. Padre, en el nombre de Jesús, a partir de hoy nunca más destruiré vidas. Sin embargo, la injusticia prevaleció. Y ahora,
todo lo bueno que tú has hecho se borra, desechado por los hombres, en un rincón te has quedado. Mas Jesús de ti no se ha olvidado, te hablará, pues Él siempre te ha hablado. ¿Cómo estás? Aunque el triunfo te abandone. ¿Cómo te has sentido con nosotros, Luis? Me siento muy bien, pastor. Qué bueno. Desde ahora en adelante, tu vida nunca más será la misma. Dios te empezará a usar a su debido tiempo. Que así sea, pastor. A propósito, toma esto. Te lo has ganado. Quizás te sirva para cortarte el pelo. Vuelve a empezar, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque tú des amor. Aunque el fondo de tu alma esté herida, aunque el dolor llegue a tu corazón, y aunque todo parezca nada, vuelve a empezar. Ponte de pie, levanta tu frente. Maravilloso. He orado tanto por ti para que esto sucediera. Espérate, quiero darte algo. Te felicito, hijo mío, y que Dios te use poderosamente. Ah, ya voy. Vuelve a empezar. Ponte de pie. Vuelve a empezar. Vuelve. Jesús, y estoy muy feliz. Por eso que estoy aquí, para contarle a la gente lo que el Señor ha hecho conmigo.
Chiquillos, les cuento algo. Me encantó el mensaje de hoy. De verdad, estuvo precioso. Uy, sí, a mí también me encantó. Y espérate ver a la confraternidad. Dicen que va a estar súper bueno. Lástima que en Santiago. Pero vaya a ir, ¿cierto? Sí. Nosotros estamos súper emocionados. Elian, ¿puedo hablar contigo? Sí. Oye, pero podríamos hacer algo todos juntos. Uy, sí, papá. Buena idea. Yo estoy de acuerdo, de verdad. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Tengo que acompañar a Elian a su casa. Chao, chao, bendiciones. Chao. Uy, qué bueno, vamos a ir todos juntos. ¿Elian? Sí, hombre. No, no es nada. Tú dijiste que ibas a hablar conmigo, dime. Quiero decirte que tú me conoces de Cristiano, pero quiero contarte cómo era antes. Sí, hombre, rentamos un vehículo y que Carlos no maneje. Sí, yo lo puedo manejar. Pero diéramos preguntarle al pastor para ver quién más quiere ir. En mi casa. Espera, uno después. Hay algo más que quiero decirte. Después de mis prisiones y drogas, embaracé una chica de 17 años. Después de convertirme en cristiano, quise casarme por causa de mi hijo. Y ella no me aceptó. Elian, yo... Sí. He estado orando mucho por ti y... me gustaría saber si quieres ser mi esposa. ¿Cómo? A lo mejor un poco difícil tomar una decisión, pero podemos ser novios. Pero es que hace tan poco tiempo que nos conocemos. ¿Y todo lo tuyo quedó atrás? Te lo aseguro. Quiero confesarte que también he orado mucho por ti. Y creo que esta es la confirmación del Señor que yo estaba esperando. Así que te acepto. Vuelo blanco de paloma. Vuelo blanco de paloma. Luis, ¿alegría? Sí. Mira, Luis, nosotros sabemos que tú has parado de la droga, pero el juez necesita conversar contigo. Dime, Luis, ¿cómo estás? ¿Sigues yendo a la iglesia? Estoy bien, gracias. Dios me está guardando. Te felicito, muchacho. Se nota el cambio en tu vida. ¿Hay usted, jefe, que este no ha dado cualquier dolor de cabeza? Lo sé. Lo que dicen sus agentes es verdad. Les di muchos problemas y dolores de cabeza. Pero hace 3 años le entregué mi vida a Jesucristo. A partir de aquel día, nunca más me relacioné con drogas ni delincuencia. Y hoy estoy totalmente reintegrado a la sociedad. Y procuro ayudar a jóvenes que están en la misma situación que estuve yo. Te felicito, muchacho. Puedo ver que tu conversión es genuina. ¿Quién sabe si algún día ande yo con una Biblia en la mano y predicando como tú lo haces? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué caso no puedo andar yo con una Biblia y predicando a Jesús como él lo está haciendo? No hay problema, jefe. Está bien, señor. Usted puede hacer lo que quiera con su vida. Claro, su tema. Ahora vas con el juez. Y espero que él te libere pronto. Buena suerte, muchacho. Así es, señor. El Señor ha transformado mi vida. Solamente quiero una oportunidad. El caso que había cumplido mi tiempo en la cárcel, pero había quedado a deber más de 100.000 pesos. Milagrosamente Dios proveyó.
Jesucristo me cambió la vida, y si me cambió a mí, te puede cambiar a ti también. Quisiera invitarte a que hagas una oración sencilla, pero espero que la hagas de corazón. Por favor, ora conmigo así: Señor Jesús, soy un pecador, necesito de tu misericordia, perdona mis pecados. Y ahora recibo a Jesucristo como mi Salvador. Te entrego mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras. Cámbiame. Cámbiame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sencillo. Si lo hiciste de todo corazón, tu vida nunca más será la misma. Dios te bendiga. Espero que seas muy feliz. Vive sin drogas. Celestial, yo mi vida la entrego a ti, lo que quieras, haz de ella, Señor. Si tú vinieres, Señor, listo yo quiero estar. De tus mansiones gozar, quiero tu gloria en este puerto, luego de una vida transcurrida, avanzando a mil rumbo a la muerte, destruyendo y siendo destruido. Un instante eterno en este puerto, justo a mitad de la carrera, yo, gran enemigo de los hombres, con mi profesión vertiginosa, duro como roca de los mares, fiero a cualquier precio y mente cruel.
propia prisión, sentirlo caminando los patios de la cárcel, oír lo que me llama y que me anda buscando, que me tiende sus manos sabiendo que soy malo, jugándose por mí. Volver al paraíso, desde Valparaíso, sentirse un hombre nuevo, rebosante de amor. Vencido el hombre viejo, ser bueno como un niño, amanecer los días en paz con todo el mundo. Con las manos serenas, sin rabia, sin cadena. En este puerto, cuando estaba tan acorralado, solo contra el universo entero, pero decidido a jugar todo, duro como roca de los mares, fiero a cualquier precio y mente cruel. Entrar al paraíso, desde Valparaíso, tener la puerta abierta en mi propia prisión, sentirlo caminando los patios de la cárcel, oír lo que me llama y que me anda buscando. Menos de Dios. Ah, ya. Tiene que contradicionar. Oblígalo a escuchar. Gracias, pastor. No mire para allá. ¿No es tiempo de irnos para la casa? ¿Y si la poli no habrá olvidado? Me equivoqué. Corten. Corten, probando. ¿Qué pasa? Sí. Sí, sí, sí. Estamos. No, tengo que hacer. ¡Ya te vi! ¡Aquí estás, desgraciado! ¡Sal! ¡Mugre que no! ¡Jala! ¡Espérate! Dios. Ahí ya. ¿Listo? ¿Listo? Escena 78, toma 83, acción. Maravilloso. He orado tanto por ti. Luis, tenemos una movida. Pesado. Pero si es riéndose, por hermano. No, pues tienes que ponerte serio. Pero si una movida, ¿cómo? Por hermano, mamá. Por favor, señor. No, me equivoqué. ¡A su pedazo! ¡Abran! ¡La policía! ¡Abran! ¿Qué abran, les digo? Corte. La impresión. Hijo, ¿cómo lograste salir en libertad? Corte. No, es que... que me dé un calambre, espérese, corte. Corte. No, se lo lleve Vélez, Vicente. Te cae.
cállese, señor. No haya bronca con usted. No, no, si es no. Policía judicial. Usted también va para allá. Arrétenme la señora. Pesa. Lentes que yo tengo indican que la marihuana la encontraron debajo de tu cama. ¿Qué me dices? Mentira, señor juez, mentira. Yo fumo marihuana, pero nunca fui preso por tráfico. Y dime, ¿no te quedó nada por ahí? Permiso. Podríamos empezar la escena, pero se le acabó la batería a Tres Patines. Yo no sé por qué lo dices. No dijeron nada. No le dijeron nada. Disculpa. Ahora sí, a la diferencia. Que el juez te libere pronto. Buena noche. Que tengas buena suerte, muchacho. Chale, la regla. No, pero la primera. Perdón, escena 10, toma 1, acción. A ver, pelado, ¿cuál es tu nombre? Roberto. ¿Roberto cuánto, hombre? Escobedo. Escobedo. ¿Cuántos años tienes? 24. Pasa para allá. ¿Cuántos años tienes? 15. 15. Adelante. A ver tú, Chascón. ¿Cuál es tu nombre? Carlos López. Carlos López. ¿Cuántos años tienes? 32. ¡Corte! 32. ¡Párate! ¡Detente ahí! ¡Detente! ¡Detente, desgraciado! Aquí te veo. ¡No te vayas! ¡No! Cristo puede. El Cristo es el único que puede salvarte, Juan. Te levanta, Cristo. Cristo te levanta. Cristo te levanta. ¿Sabes por qué? Es el único que puede hacer. Saludcita, compadrito. Cristo te salva. Cristo. No, no. ¿Dices que no sabes nada? Se la hacen la mano. Espérate. Te la hacen la mano. Cállate. Tranquilo. A ver, ¿qué están haciendo si esto sale así? ¡Ojalá! ¡Órale! Fue la cara culpable. Sí, pero si el papel no me voy a abrir, pero es que ahora le corto. ¡Corte! Sí, señor, pero... No puedo... Elian. Sí, dime. No, nada. No, no es nada. Pero dime, tú me tenías que decir algo. Sí, quiero decir no más.